Estamos con don Eugenio Gordó aquí desde los Cines Teatro Goya presentando la candidatura. Él es candidato por Málaga, el partido VOT, que se presenta este año por Andalucía, y queríamos conocer un poquito más pues sus ideales, lo que van a proponer, todas sus propuestas y sobre todo por qué se presenta por Andalucía. Muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Estamos ya en campaña electoral, le queríamos conocer de primera mano. Bueno, nosotros ya nos conocíamos antes y queríamos saber el por qué, ¿no? ¿Vos se presenta? Pues mira, ahora tenemos en breve un acto de presentación de nuestras propuestas aquí en el Cine Teatro Goya para toda la población de Marbella, y Vox es un partido que, aunque llevamos ya 4 años, pero ahora somos nuevos para muchas personas que ahora empiezan a conocernos. Somos un partido totalmente nuevo, que tenemos unas propuestas novedosas que nadie ha puesto sobre la mesa, y una de ellas es la eliminación de las autonomías. Entonces mucha gente nos dice que si no es incongruente presentarnos al Parlamento andaluz si no creemos en la autonomía, y precisamente es lo congruente presentarnos para desde dentro desmontarla. Evidentemente el sistema autonómico está en la Constitución, y digamos que ese es nuestro fin último. Habrá que cambiar la Constitución, eso llevará un tiempo, pero sí hay algunas competencias que se pueden devolver con la actual estructura jurídica, que se pueden devolver al Estado. Sanidad, educación y justicia son las que primero vamos a plantear en el Parlamento andaluz devolver. ¿Por qué hacemos esto? Porque el sistema autonómico andaluz fue un invento de Suárez y de Juan Carlos I... que tenían la idea, con muy buena intención, de aplacar el separatismo vasco y catalán. 40 años después, no solo no se ha conseguido eso, sino que se ha conseguido despertar el separatismo en otras comunidades que no existían, formar un follón tremendo con el tema de los idiomas. No se puede estudiar ni trabajar en español en partes de España, lo cual es inconcebible, y son un sistema caro e ineficaz. Estamos en Andalucía, concretamente, es la segunda región más pobre de España y una de las más pobres de Europa después de 38 años de autonomía. Por tanto, consideramos que hay que invertir ese proceso. Si hablamos de democracia. Democracia, claro, nosotros somos perfectamente democráticos. Estamos a 100% con la Constitución. Lo que pasa es que queremos cambiarla, pero democráticamente y ajustándonos a la ley. Estamos perfectamente con el rey, indudablemente estamos con nuestro rey, que es el garante de la unidad de España. Y claro, trabajaremos desde dentro para cambiar las cosas. Bueno, tenéis el partido del PP, el partido Ciudadano. ¿Cómo se cree que van a llevar todo? Pues mira, ahí hay dos cosas que comentar. Una, que a nosotros todo el mundo trata de encasillarnos, porque aquí estamos muy acostumbrados en política a que estabular a la gente, ¿no? Como si fuéramos vacas. Tú estás en este cachito y tú estás en este cachito. Aquí se pinta una raya en el suelo, y a la extrema izquierda, a la izquierda, al centro izquierdo, al centro derecha, a la derecha, a la extrema derecha, y como decía la ministra Delgado, la extrema derecha, porque ya le falta sitio en la raya que han pintado en el suelo. Nosotros no estamos en esa historia. Nosotros tenemos unas propuestas que son muy claras, y creo que, aunque hemos hecho un resumen, pero también tenemos muchas otras cosas, como la apuesta por la vida, la apuesta por la familia, el control lógico y legal de la inmigración ilegal. Hay muchas propuestas, claro, sería muy largo para una entrevista tan corta hacer un desarrollo mucho mayor. Pero efectivamente no nos encuadramos en un grupo, nos pueden llamar lo que quiera. Yo le digo a las personas que nos escuchan cuáles son nuestras propuestas, y cada uno que nos encasille nos estabule en el sitio que le parezca. ¿Estáis ahora mismo? Perdona, he dicho que había dos cosas y solo he dicho una. Entonces resulta que la segunda cosa sería, ¿qué va a pasar con la como dicen ahora, la aritmética que quede? Ya lo veremos, evidentemente, si hay. Nosotros no le quitamos votos a nadie, porque hay algunos partidos que dicen que le estamos quitando nosotros los votos. Los votos son del que vota, no son de los partidos, no es nuestro, ni es de ningún otro partido. El día que termina la elección, hay un mandato del pueblo a los dirigentes para que organicen, dirijan y hagan las leyes. Cuando pasan 4 años y se vuelve a votar, partimos de cero. Los votos están en el bolsillo de las personas, no están. Hay unos partidos que se creen que son suyos, ¿no? Entonces nosotros no estamos en eso. ¿Qué va a pasar con la dinámica, con la aritmética, como decía antes, que se genere en el Parlamento? Pues ya lo veremos. Pero si se da la posibilidad de que entren aires nuevos en el Parlamento andaluz y en Andalucía, y que la izquierda del PSOE, con Izquierda Unida, con Partido Andalucista, con Podemos, según los 38 años que ha durado esto, pueda salir y pueda entrar otro aires nuevos, pues ahí estaremos, por supuesto. Nos está hablando ya de una balanza, de quién puede sacar más votos, menos votos. Sí, ¿en qué ranking está? Pues mira, nosotros no manejamos encuestas propias, porque nosotros no tenemos subvenciones ni las queremos. Una de las propuestas que llevamos es eliminar las subvenciones para partidos políticos, sindicatos y asociaciones profesionales, o sea, empresariales. ¿Por qué? Porque cada uno se tiene que pagar sus gastos con su dinero, con el dinero de sus afiliados. Entonces, los grandes partidos hacen
con dinero público, porque todo este dinero es de las subvenciones que consiguen, están gastando dinero en encuestas, en una publicidad enorme en las farolas, en un gasto tremendo de papel, etcétera, etcétera. Nosotros, afortunadamente, hoy en día con las redes sociales hemos podido llegar a mucha gente a través de toda esta tecnología moderna y estamos haciendo nuestra propuesta de un punto de vista mucho más modesto. Y, por tanto, no malgastamos dinero en encuestas, puesto que ya las empresas privadas, los medios de comunicación, las hacéis. Por tanto, lo único dato que tenemos es lo que nos va llegando de los medios. Pues parece ser que, independientemente de si te sitúan en un diputado, en tres o en dos, no lo sabemos, lo que sí es verdad es que la tendencia ha ido creciendo. Cada vez más gente nos conoce y cada vez más gente está fiándose de las propuestas que estamos planteando nosotros. Bueno, me gustaría también conocer los nombres de los candidatos que os presentáis. Pues sí, mira, nuestro candidato por Sevilla, y es el candidato a la Junta de Andalucía, es Francisco Serrano, que es el famoso juez Serrano, que ya lo habéis conocido por otros magistrados, que ahora lógicamente está en excedencia, porque si no, no podría estar en la política, está en excedencia, es magistrado en excedencia, y es nuestro candidato por Sevilla. Por la provincia de Málaga voy yo, me llamo Eugenio Moltó, que llevo muchos años en esta zona y seguramente mucha gente me conocerá, porque sabéis que soy veterinario del Servicio Andaluz de Salud, estuve muchos años en Marbella, estoy en Estepona, y bueno, pues la vocación política a mí me viene fundamentalmente de que no podía estar sentado en el sofá viendo las cosas que estaban pasando en España, y eso me remordía. Entonces me he levantado del sofá, he guardado el mando a distancia y me he puesto aquí a intentar corregir algunas cosas que me parece que están. La número dos, Ana Gil, es una compañera nuestra de Estepona, que ya fue candidata a la alcaldía de Estepona en las elecciones municipales anteriores. El número tres, que está anda por aquí, Fermín Parrondo, ha sido presidente del sindicato médico, ha sido un médico anestesista de Carlos Haya muchísimos años, tiene un prestigio magnífico en la provincia. Y a partir de ahí, pues en la número 4, Elizabeth, que es de aquí de Marbella, trabaja en el mundillo inmobiliario, de los eventos. Es decir, en definitiva, nosotros somos todos trabajadores, ninguno vivimos de la política, todos tenemos nuestro trabajo y aportamos a la sociedad nuestro trabajo, y en nuestro tiempo libre, pues hacemos un poquito de la política. Bueno, para finalizar, me gustaría que pidieras tú mismo el voto. ¿Que lo pida? Pues bueno, nuestras propuestas están ahí. Si alguien no ha podido venir hoy aquí al evento que estamos a punto de comenzar, puede ver nuestras propuestas en voxespaña.es, ahí están nuestros programas, y si les convencen y creen que España está pasando por un momento difícil y por un momento casi en peligro de extinción, pues pueden votar a Vox. Y como el día 2 de diciembre hay que ir a votar, pues una de las papeletas se llama Vox, pues pido el voto para Vox. Muchas gracias. Hablamos con don Javier Ortega, secretario general, y bueno, también estamos todos aquí reunidos, hay mucha gente, se ve que tenéis ya muchos seguidores, ¿no? Eso que soy un partido nuevo. Bueno, somos un partido con 4 años y medio, es verdad que comparado con todos los demás que llevan 40 años con las mismas políticas, pues la verdad es que sí, en ese sentido somos un partido nuevo, pero es un partido con las ideas muy claras, que eso es lo importante, con la decidida voluntad de llegar hasta el último rincón de Andalucía y hasta el último rincón de España, y con unos candidatos extraordinarios como Eugenio Moltó por Málaga, cabeza de lista en nuestra candidatura. Y es verdad, mucha gente, mucha ilusión, muchos simpatizantes, muchos afiliados, pero sobre todo muchas propuestas claras para renovar Andalucía. Aquí no es una cuestión ni del tiempo que lleves en política ni de los millones que te gastes en una campaña. Es una cuestión de tener las ideas claras, la voluntad decidida de llevarlas a la práctica y sobre todo la honradez de que las vas a cumplir. Esas tres cosas son las que han faltado. En la política no ha habido claridad, en la política no ha habido voluntad de llevarlas adelante y no ha habido honradez en el mensaje. Nosotros llamamos a las cosas por su nombre y además hemos demostrado en 4 años y medio que, por ejemplo, cuando decimos que combatimos el golpismo, lo hacemos sentando ante el Tribunal Supremo a los golpistas. Por tanto, creo que la esperanza para muchos andaluces está clara, se llama Vox. ¿Qué defiende Vox? Vox defiende la unidad de España, la igualdad de los españoles ante la ley, la solidaridad interterritorial, la honradez en la gestión pública, la división de poderes, la bajada de impuestos, la defensa de la vida, de la familia y, sobre todo y por encima de todo, el respeto y la honradez en el mensaje. Respeto hacia los españoles, a los que no se les puede seguir engañando ni se les puede seguir manipulando, y la honradez en un mensaje que no solo estamos convencidos de él, y por tanto hablamos de aquello en lo que creemos, sino que tenemos la decidida voluntad de llevarlo a la práctica desde las instituciones. Ustedes ya saben que las encuestas nos dan un buen grupo de diputados en el Parlamento andaluz y grupo parlamentario en las próximas elecciones generales. Sabemos que va a ser mucho más, va a ser la gran sorpresa el día 2 de diciembre, y esa gran sorpresa se va a convertir
no en un número más de escaños para un determinado partido, sino el inicio del fin de lo que ha sido hasta ahora una política de un auténtico cortijo por parte de los socialistas y la apertura de la esperanza de una Andalucía en libertad y en progreso como anticipo, preludio de lo que va a ser la nueva España que va a comenzar a partir de ahora. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Españoles de bien, porque nos catalogamos españoles. Daros las gracias por vuestra asistencia y, en primer lugar, explicar un poco quién es Eugenio. No creo que exista un mejor candidato para la provincia de Málaga que Eugenio, por su trabajo desde el primer día que yo lo conozco. Es siempre está dispuesto, vive en Estepona y cada vez que se le requiere baja a Málaga, que es un esfuerzo que el que trabaja lo debe de contemplar. Me queda poco tiempo ya con él, porque lo veo en la Junta de Andalucía dando la lata y mirando por España y por Andalucía. Centrándonos un poco en nuestra provincia genera un tercio de todas las sociedades que se crean en Andalucía, que no es poco. El año pasado he estado mirando y se crearon 5.100 nuevas empresas. 5.100, no son pocas, ¿eh? Vamos a toda pastilla estos malagueños de cualquier rincón de la provincia para llevar el pan a nuestras casas. Yo siempre hago una misma pregunta cuando me hablan del resto de los políticos, porque yo ahora soy político, pero no de profesión, sino por necesidad, por sacar a mi casa adelante, por luchar por unos ideales. ¿Cuántos políticos de los actuales simplemente han gastado una suela de zapato buscando las habichuelas para su casa? ¿Cuántos? Vienen de pegar carteles con 15 años. Son unos trepas impresionantes porque han ido trepando para llegar donde están. Han tardado en sacar la carrera, ni se sabe. Ni se sabe. Y vienen a darnos que somos de extrema derecha, que somos... Vayas a su casa, póngase a trabajar y sepa lo que es llevar una barra de pan a diario a la casa. En Málaga somos emprendedores. Marbella, Vélez, toda la costa. Hoy estamos aquí en Marbella. Vivimos con el turismo, sabemos tratar al turista, sabemos. A pesar de todo, estos políticos seguimos viviendo, que no es poco, ¿eh? Porque cuando uno ve los hospitales cerrados, crear 5.100 empresas... El que es empresario sabe lo que es abrir una empresa con las trabas que pone uno, que si el ayuntamiento, el otro que si la Junta de Andalucía. Miren, son las mismas trabas en un lado y en otro, en vez de intentar ayudar a este empresario. No hablan del voto. El voto no es de nadie, el voto es del ciudadano. Ellos han perdido el voto. Y lo han perdido... Bueno, pues la muleta naranja o la gaviota complejada, porque son unos acomplejados. En favor nuestro, sí. ¿Y qué? El voto es libre.
no lo estaremos haciendo tan mal cuando vamos creciendo. Ayer el ABC decía que ya se plantean 200.000 votos, que van a ser más, nos vamos a llevar una sorpresa. Los que estamos echándole ahora esto, nos estamos dando cuenta de que las personas cada vez nos siguen más, están más ayudándonos. Una vez más a Peña Nueva. Buenos días, Marbella. En primer lugar, quiero agradecer al equipo de Vox de Marbella, José María Esquerdo a su cabeza, que han organizado esto en un lugar tan impresionante como es el cine de Teatro Goya de Marbella, en Puerto Banús. Y agradecer a Luis Miguel Goya la gran acogida y las facilidades que nos ha dado para celebrar el acto aquí. Muchas gracias, porque esto requiere un esfuerzo. Antes de empezar, me gustaría hacer unos pequeños recordatorios de los principios básicos de Vox. No son muchos. Vox respeta indudablemente el cumplimiento de las leyes y sobre todo la Constitución española, porque hay gente que lo pone en duda. Hay gente que dice, vosotros, como ha dicho José Enrique, sois de extrema derecha, nosotros somos perfectamente cumplidores de la ley. Vox respeta indudablemente al rey de España como máximo representante de nuestra monarquía constitucional, parlamentaria, y el último responsable de la indisoluble unidad de la nación española, por el rey. Vox apuesta indudablemente por la vida. Vox apuesta indudablemente por la familia. Vox apuesta indudablemente por la custodia compartida. Vox apuesta indudablemente por nuestras tradiciones, los toros, la caza. Y Vox apuesta indudablemente por la eliminación de las autonomías. Estamos en Marbella y muchos, los que vivís aquí, lo vivís a diario, pero los que vienen de por ahí, no han visto que en Marbella no se merece tener un hospital 10 años en obra. Ese hospital Costa del Sol, que entre el aparcamiento, el no aparcamiento, la Junta, el Ayuntamiento, lleva 10 años parado, es una cosa terrible de tener que aparcar allí y carísima. Otra cosa, el acceso a Puerto Banús. Hicieron el túnel de San Pedro para desatascar y a algún iluminado se le ocurrió hacer unos carriles muy estrechos para bajar la velocidad. Pues si baja la velocidad, aumentan los atascos. Pero es que ya no es solo el verano, es que día a día, en verano, en invierno, es un horror tener que pasar a atravesar este trozo de Puerto Banús. Se puede tardar entre 10 minutos y 30, o 40, o lo que toque. Como haya un coche que haya pinchado, ahí echas el día. Es de vital importancia para la provincia, pero para Marbella, para Estepona, el tren de cercanías, el tren litoral. ¿Cuántos años llevan diciéndonos que van a hacer el tren litoral? Pues lo que te rendiré, Molina. Cuando lleguemos al Parlamento, lucharemos por eso. Porque ir a Málaga, ahora que no quieren que tengamos ni siquiera coche, hay una guerra contra el coche en todos los ayuntamientos, pero no solo Carmena, ¿eh? En todos los ayuntamientos están peatonalizando, no solo el centro. Yo le digo al alcalde de Estepona, José María, el pueblo te va a quedar muy bonito, pero va a haber que verlo por Google Maps. No se puede entrar en coche. Ya no solo ni híbrido ni con nada. Ya no sé, quiere que vayamos en bicicleta. Algunos ya no tenemos edad de subir una cuesta en bicicleta, la verdad.